policías, bebés, personas en sillas de ruedas y hasta la ex primera ministra Theresa May son parte de los miles de británicos que despiden a la reina Isabel II. La fila para entrar a la capilla ardiente de Westminster supera los 6 kilómetros. Incluso hay quienes llevan las cenizas de sus familiares para que también honren a la monarca. En parabuses, aparadores de ropa, bares, hoteles y restaurantes exhiben imágenes de Isabel II y no permitirán música hasta después del funeral. Los homenajes llegan hasta hoteles, restaurantes y bares.